Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos, bienvenidas a los desayunos del Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.es. Esta mañana tenemos a los compañeros habituales en esta casa, que son, por un lado, Jaime Rubio. Muy buenos días, Jaime, bienvenido. Buenos días, aquí estamos hoy estrenando set. Sí. Tan bonito y mucho más amplio, Más ¿no? amplio y diferente, diferente. Estamos contentos hoy. Muy bien. Y junto a Jaime Rubio está también Menchu Balayo. Muy buenos días, guapetona, Ella bienvenida. siempre se adelanta, pero bueno, buenos días, bonita. Y hoy las cositas están con un set tan bonito como dice Jaime. Y bueno, empezando una nueva jornada. Una nueva jornada. Una jornada ajetreada. Ajetreada porque la semana políticamente. políticamente ha sido bastante intensa para el gobierno de Mariano Rajoy, que Que no le salen se le las va de las manos. cuentas. Que no le salen las cuentas, Que que... Europa no le da la razón tampoco, porque ayer el Banco Central Europeo no abrió la mano de la compra de bonos, con lo cual se ha disparado otra vez la prima de La prima de riesgo riesgo. y está este gobierno saltando por el aire. Saltando. Estamos patinando. Patinando. Hablaremos de eso y después también de los recortes que vienen, la dieta cospedal que ha instaurado en determinados hospitales de su comunidad autónoma y sobre todo también la querella que ha puesto UPyD a consejeros de Bankia para sentarlo en el banquillo, entre ellos al presidente aquí de la Caja de Insular de Ahorro. Sí, eso es un tema delicado, pero si quiere lo dejamos para el final. Al final. Vamos a ir a las cosas bonitas primero. Empezamos con la partícula de Dios, un tema interesante desde el punto de vista Exacto. de la física, ¿no? Sí, en el punto de vista físico se llama el bosón de Higgs, de Higgs. Higgs. Higgs es un profesor inglés ya de 80 años, casi 50 años, y había descubierto lo que se creía que era la partícula, para explicarlo con palabras sencillas, porque si lo leemos no se va a enterar a nadie. Una partícula, vamos a decir, un átomo que se originó en el Big Bang y que ha sido el que ha creado después, con combinaciones atómicas, lo que hoy es la materia. Es decir, que todo lo que vemos, tu cuerpo, la mesa, la pared, todo eso procede de esa partícula primitiva. ¿Por qué se le llama la partícula de Dios? Como por ejemplo vimos en Ángeles y Demonios de Dan Brown, que la iglesia tenía un representante aquí para impedir que esto saliera adelante, y lo dieran. Porque claro, esto es como decir, entonces no era Dios quien creó el mundo, sino una partícula atómica. O sea que esta partícula sustituye a lo que ellos decían que era Dios, en principio, ¿no? Y por eso se llama la partícula de Dios. Bueno, aquí hay una cosa simpática y es que el premio Nobel Stephen Hawking, famoso físico, perdió una apuesta con este tema porque dijo que no la iban a encontrar. Y él dice lo siguiente. Dice, me parece que acabo de perder $100, dijo Hawking en una entrevista a la BBC, cuando se enteró de la confirmación del hallazgo del bosón de Higgs. Aún así, el astrofísico se alegró por el importante resultado después de casi 50 años de investigaciones y aseguró que el premio Nobel debe ser para Peter Higgs, como es lógico. Pero es una pena porque los grandes avances de la física han llegado a partir de experimentos que han dado resultados que no esperábamos, comentó. Por esta razón, hice una apuesta con Gordon Kane, físico de la Universidad de Michigan, de que la partícula de Higgs no se descubriría. Peter Higgs, de 83 años, tuvo una revelación en el año 64, No. 1964, en la que postuló la existencia de una partícula responsable de la masa de todas las cosas y la respuesta a la existencia tal y como conocemos, o sea, al universo. Hoy los científicos de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, el famoso CERN que está en Ginebra, hoy se refiere a ayer, en rueda de prensa, confirmaron la existencia de esa partícula, la partícula de Dios, también llamada bosón de Higgs en honor al señor Higgs que la descubrió en el año 64. Wow.
contra. ¿Qué te parece? Interesante, ¿no? En el 64. Sí. Él la descubrió, pero los científicos no se lo creían. Dice que había que probarlo, que no sé qué, que no sé cuánto. Y entonces montaron en Ginebra el famoso acelerador de neutrones. El que está bajo tierra. Bajo tierra. Y después de 30 años haciendo pruebas, han comprobado que tenía razón. Ayer se veía el señor Hill llorando. Emocionado. Emocionado. Dice, han tardado usted 50 años en comprobar lo que yo dije hace... las cosas que pasan, ¿no? Uh-huh. Y a este señor aún no se le ha dado el premio Nobel, habrá que dárselo, uh-huh. porque esto es un paso muy importante. ¿Tenemos un vídeo sobre esto, Jaime? Sobre la partícula de Dios, no exactamente, tenemos otro distinto. Si quieres ponemos sí. un vídeo relacionado con Dios también, que es el de cuarto milenio del domingo, donde sorprendentemente Iker tocó todos y cada uno de los temas que hemos tocado nosotros en esta televisión, relacionados con el Vaticano, uh-huh. que me parece bien por parte de Iker. Pero me da la impresión de que ellos también ven nuestro programa uh-huh. o leen nuestros artículos, no lo sé. Algo de eso es. Vamos a ver si entra el vídeo de... Ella es Emanuela Orlandi. Caso Orlandi que vimos aquí. Desapareció cuando tenía 15 años. Salía de su clase de música muy cerca de la mismísima Plaza del Vaticano y su pista se perdió para siempre. Hoy, 29 años después, se reabren las investigaciones. Hay diferentes hipótesis. La más escandalosa la ha pronunciado el exorcista padre Gabriel Amort. Asegura que la chiquilla jamás salió de la Plaza de San Pedro y que fue empleada por miembros del Vaticano para sus orgías sexuales. Entonces, que por cierto, este pequeño reportaje deberíamos guardarlo para cuando vuelva a salir algo nuevo del caso Orlandi. Orlandi. Lo podemos utilizar aquí, uh-huh. con permiso del señor Iker, que es amigo nuestro. Trató ese tema, trató el del Banco del Vaticano. Banco del Vaticano. Trató la relación con el caso Bertone. Y con también con la profecía de San Malaquías, como habíamos dicho nosotros. Todo también. El guión fue el mismo. San Malaquías. Sí, 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 que lo relacioné yo. Sí, sí. Y además tengo un artículo que se llama así, el final de San Malaquías. San Malaquías. Porque por lo visto ya dijimos que Bertone, según algunos investigadores, puede ser el último papa, si llega papa. Porque él se llama el primer nombre es Tarcisio, el segundo Pedro. Y nació en un pueblo que se llama Romano. Pedro y según Romano. San Malaquías, el último papa es Pedro el Romano. Uh-huh. O sea que se está cumpliendo todo. Las predicciones. Se adelantaba en el tiempo en aquella época. Sí. Aunque todos predecimos, todos los seres humanos predicen cosas, ¿no? Pero que a lo mejor... La iglesia, también en España está un poco revolucionada con el tema de los homosexuales, con el tema del aborto. Quiere volver un poco a la concepción tradicional de la familia, bueno. Padre, madre, espíritu no, santo. No, lo que pasa es que la iglesia española es medieval todavía, ¿no? Uh-huh. Por lo menos en la jerarquía que tenemos. Uh-huh. Eso lo vemos ahí en la conferencia episcopal. Parece que está hablando, cuando habla Rocco, un hombre de la Edad Media. Sí. Es decir, incluso por este hombre de que está hablando. Y la ausencia de feligreses también. Claro, y de curas que no y hay. De cura y de vocación. Entonces todo sí, como... Ese es un problema gravísimo. Al fin y al cabo te das cuenta que todo es una mentira. Y entonces las mentiras se descubren en el siglo que sea y en el tiempo que sea. La pregunta es, ¿por qué no hay vocaciones? Claro. Pues todo es mentira. Porque la gente en Europa, por lo menos, se han despertado y han dicho, oye, estos señores son unos cuentistas. Pues todo inventado. Nos han contado una película, batalla que no existe. Que no tiene por dónde cogerla por ningún sitio desde que profundizas un poco. Y no me voy a meter yo en una organización que es todo un disparate. Y entonces pues no hay vocaciones, ¿no? Igual que no hay fe. Igual que el libro que ya recuperaron, el libro ese antiguo de la Catedral de Santiago, ¿no? Que lo tenía un electricista que llevaba 25 años trabajando para ello. Bueno, esos son escritos que hay ahí como un novelista que escribe y pasa la historia, pero como una novela pues con los temas cristianos, los lo que códices. Sea. Porque hay... Pero eso para un coleccionista claro. Tiene un valor tremendo, ¿no? Es igual que el que pinta un cuadro. El que pinta un cuadro está el cuadro pintado de hace...
50 un montón de años. Este, ¿no?, hombre estaría esperando una oferta buena. Una oferta, lo tenía escondido en el garaje. Pero mira cómo el deán de la catedral sabía, intuía, sí, claro. Hombre. Intuía, sabía que no había salido del país. Sí, y aparte, todo el dinero que tenía en casa en metálico. No, y además que el tío desde el principio la policía sospechó de él. Es que el hombre es idiota o idiota. Iba todos los días a misa también. Pero que es idiota o idiota. Pues, bueno. Porque fíjate, hasta el dinero, ¿pay lo guardan en eso? Por lo menos el dinero, guárdalo en otro sitio, sitios diferentes. No, y después también compró un apartamento donde va a veranear el señor Rajoy con dinero en efectivo, 250.000 euros. Uno, no, dos. Dos. Realmente. Y iba a comprar otro de 300.000 euros. Con dinero en efectivo vas y compras una propiedad. Que es bastante llamativo. No. Y encima un autónomo, un electricista que. Que no ganaba que nada, no nada ganaba más que 800 euros al mes. Y aparte de eso tenía 1.000.000 y pico en casa. ¿Un millón? Que se supone que está sustraído de la catedral. Claro, de los cepillos. Sí, sí. De las llaves de todo, pues claro, ahí manejaba. O sea, imagínate el dinero que entraba en esa catedral de donaciones y. ¡Uf! Para que vean lo que chupa. A dinero. ¿Eh? Dinero lo que chupan de regalado, porque eso es dinero que regala la gente, para que tú veas lo pobrecitos que son. Son tan pobres. Siempre en este tipo de robos en instituciones así de este tipo, que suelen estar cerradas, ¿no? De primero que son ya de los que están dentro, eso, de los que trabajan allí, porque de fuera no van a venir a meterse. Y por eso se dice que el robo de las joyas de la Virgen del Pino tuvo que ser de dentro también. Claro. Aunque había una cuerda y tal, pero vamos, un tipo que no conozca bien la iglesia ni pone cuerda ni pone nada, pues no sabe por dónde echar, ¿no? Claro, y fue un robo limpio además, o sea que ese robo tuvo que hacerse con alguien que conocía el tema desde dentro. Ahora se ha tapado todo y aunque ya todo el mundo apunta a la propia iglesia, ¿no? Al obispo, un obispo que hubo, que se llevó el dinero a Córdoba, no sé dónde. Estaban diciendo que salió esto en el periódico y tal, ¿no? Lo que pasa es que no se ha querido profundizar para evitar más escándalos y demás, ¿no? Ajá. Venga, pues seguimos con Menchu. Pues mira, yo con esto la cueva de Artenara. De la cueva de Artenara, que también forma parte de una partícula de Dios. Porque bueno, me ha hecho mucha gracia. Además, me ha gustado el tema. La partícula. La partícula muy de bonito. Dios, sí. Ahora todo lo que sucede es partícula de Dios. Claro que entonces, sí. La cueva de Artenara dice que hay un reloj fálico en el risco caído. Una cosa divertida. Que a mí también me llama mucho la atención. Y entonces dice que en estas cuevas, dice que en este verano del 2012, que se ponía en marcha en una perdida cueva de Artenara un antiquísimo mecanismo solar de precisión matemática, una suerte de reloj y templo de la fertilidad de batería inagotable. O sea, la batería no se agota nunca. Dice, súper bonita la que dibujó perfectamente y nítido un falso falo que recorría y bañaba la luz durante las horas en conjunto de triángulos púbicos. Había que se ve ahí a la derecha. Pequeños triángulos. Dice que es una de las bandas de esta campana interior, una abertura estratégicamente colocada hace las veces de proyector, labrada a conciencia para dar una entrada a la luz del sol y reflejar nítidamente la imagen de un pene de considerables dimensiones que lentamente fluye haciendo escala por las treintenas de grabados púbicos hasta morir en un orificio de la piedra. Qué cosa más curiosa. Eso los antiguos, qué listos eran. Dice, el primer encuentro con estas cuevas que se localizan era en la vera de un barranco que da soporte a las presas de los Pérez, los Hoyos y Lugarejos, cerca de este último lugar, y en una linde de Artenara y de Galda, que fue en los años 80 en un camino perdido entre las lomas de este lugar. Pero dice también que por todo el archipiélago no existe un conjunto similar, así como en Güima están las pirámides, este tipo de reloj especial no existe, sino aquí en las cuevas nuestras. Dice, pero la sorpresa aún estaba todavía por llegar en el 2007. El entonces consejero de Cultura, Pedro Luis Rosales, que era el que estaba llevando todos estos temas, un hombre sobrino muy, tuyo, ¿no? Sí, un sí, hombre sí. Va, aparte sí, entrañable, mucho la arqueología también, muy sí. Culto y un hombre muy, muy dedicado a la tierra y a Canarias, pero de lleno. Dice, le encarga un estudio sobre este arte rupestre y después, 2 años más tarde, él ve la,
ve la luz. Dice, vi el fenómeno, un fenómeno que según su descubridor coloca Risco Caído en la candidatura del patrimonio astronómico de la UNESCO. O sea, que fíjate si tiene importancia este hallazgo, que forma parte de un patrimonio. O sea, yo no lo he visto, pero es una de las excursiones que quiero ir a ver, porque es que se ve hasta bello, ¿no? Se ve bonito. Es impresionante. Lo que pasa es que esperar a que el cabildo adapte los accesos y todo para poder, sí, para poder hacer, porque es un poquillo se ve peligroso, ¿no? Pero están en eso, en hacer un proyecto para poder ir a visitarlo, ¿no? Además, por los colores que saca aquí, tiene unos colores como llamativos, porque parece como que la tierra o el entorno. Es que es como una campana. El entorno, si te fijas, tiene unos tonos, unas tonalidades. No es color tierra, ese color así grisáceo. Tiene unas tonalidades como muy bonitas. Sí, es que en Artenara la piedra es roja, ¿sabes? ¿Sabes? Pues que tiene la piedra típica de Artenara. Y a lo mejor eso es lo que se refleja y ahí. Y ves la sombra así, como va dando. Y después la luz hace tono. Va dando la luz y la sombra. Sí, aquello blanco es lo que dice que es el falo lumínico. Y va caminando, sí. Y se va, según el sol va caminando, va él posándose encima de los triángulos. Esto me ha hecho recordar a mí que en Nueva York, hay una de las calles de Nueva York, me parece que es la calle principal, no me acuerdo cómo se llama la calle, pues son avenida 77, avenida 14, avenida una de las avenidas, no me acuerdo exactamente, pero traeré la noticia, que en un momento determinado del día, cuando empieza el verano y del día, hay como una de luz que entra sobre esa calle hasta el final, y creo que es bellísimo. Es también como un punto, como si estuviese la ciudad hecha precisamente de esa manera, donde el conjunto de la luz llega justo ahí. Y dice que es como cuando en las pirámides de Egipto también se junta el haz de luz y llega hasta un punto. Pues es posible que sea eso, porque muchas ciudades americanas como Washington fueron trazadas por arquitectos masones. Y entonces las orientaban según los solsticios de verano, solsticios de invierno. Y creo que en Manhattan hay un... Manhattan no, es una de las calles de Nueva York donde están los rascacielos. Manhattan, El barrio de Manhattan. Más cosas, Jaime. El primer tejido europeo en Gran Canaria. Sí, últimamente en Gran Canaria hay un montón de descubrimientos arqueológicos. Que ya era hora, ¿no? Importante. Sí. Pues por lo visto se ha encontrado un fragmento de tejido de cáñamo. Adiós. Que apareció precisamente en la cueva pintada de Galdar, que la cueva allí todos los días hay una novedad, porque como todos los bajos de Galdar eran un poblado, una ciudad aborigen, bueno, una ciudad porque era la capital guanche del norte de Gran Canaria. Dice que los fondos del Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada, que también lleva el Cabildo y también fue inaugurada por Pedro Luis Rosales, cuentan desde ahora un nuevo atractivo después de la datación mediante carbono 14 de un trozo de tela que ha confirmado la existencia del primer tejido europeo descubierto en Gran Canaria. Esto qué cosa más curiosa. ¿El primer tejido europeo? Sí, español, no, seguramente. Ya, pero... Su antigüedad iría desde finales del siglo XV a primeros del XVI. Si la isla se descubrió en el XV... Pues seguramente sería el 15, porque en el 16 ya había aquí un montón de gente europea, ¿no? Se trata de un fragmento de tejido en cáñamo, fibras regulares y bien torcidas, aparecido junto a materiales prehispánicos y otros de origen europeo, en el interior de una pequeña cueva anexa a una de las casas del yacimiento. Las fechas que arroja el carbono 14 coinciden con las dataciones propuestas para el resto de los materiales que había allí, con los que la pieza comparte escenario, como una moneda de cobre de Enrique IV de 1425, o sea que al principio, y cerámicas importadas de Sevilla, ya estaban allí en la cueva. Porque hay que decir que el conquistador español que fundó el moderno Galdar, era sevillano, era Hernando de Pineda, famoso Pineda. Este señor, pues, fue el señor de Galdar, ¿no? Como
como conquistador y como fue gobernador de la zona, etcétera, tuvo una muerte trágica porque como buen conquistador era un abusador de gente. Y entonces tuvo una pelea con los Betancourt, los descendientes de Betancourt. Y entonces estos los Betancourt lo esperaron en lo que hoy se llama la Cruz de Pineda en Arucas. Le llaman la Cruz porque ahí lo asesinaron, a Hernando de Pineda, por una rencilla, por problemas de tierra. Pineda le quitó tierras al otro, no sé qué, todos estos follones. Entonces lo esperaron ahí en una emboscada, cuando venía de Las Palmas. Antes en esa época, el siglo XVI, se venía a caballo, se subía a Tamaraceite, a Arucas, y de Arucas por Bañaderos bajaba por Pineda. Entonces, en ese sitio lo esperaron y lo hicieron un duelo con espadas, pero como Betancourt llevaba gente de más, pues pudo con el otro y lo asesinó allí, ¿no? Y entonces lo enterraron allí y allí pusieron una cruz, y a partir de ahí se llama la Cruz de Pineda. De Pineda. Qué curioso. Interesante. Está curioso, sí, señor. Bueno, pues yo le voy a leer también la última partícula de Dios. Me ha hecho mucha gracia lo de la partícula de Dios. Me gusta, además. Sería un tema bonito. Que muere en Galápagos el solitario George, otra partícula de Dios, una tortuga gigante. Dice que es la última tortuga macho de su especie. Dice que solitario George, que es el último superviviente macho de la especie Chelonoidis avingonoi, de las tortugas gigantes que dan nombre al archipiélago de las Islas Galápagos. Dice que ha sido encontrado muerta en la isla en la que vivía desde hacía muchos años, y había un programa de cría en cautiverio para dar frutos a nuevas tortugas. Nunca tuvo descendencia porque las hembras, no, los huevos que ponían eclosionaban y no eran válidos. Dice que su cuerpo se encontró cerca de un abrevadero para ir a beber agua, y según había informado la dirección del Parque Nacional de Galápagos, la encontraron allí muerta. Dice que Solitario George era oriundo de la isla de Pinta, que es la más septentrional, la más alejada del archipiélago, y que fue rescatada en el año 1992 por un grupo de cazadores dedicados a erradicar las cabras que habían en esta isla, porque se lo comían todo. Entonces encontraron a esta tortuga, la criaron, y después, pues, lo que pasó, que se murió. Y se creía que tenía 100 años, más o menos, por la estructura de la tortuga, los huesos, el caparazón y toda la parte del animal. Dice que desde entonces George había formado parte de un programa de crianza, como dice, y dice que posteriormente se colocaron en su corral unas hembras de la especie de la isla española, que genéticamente son más cercanas a ella, pero que no son de la misma clase o de la misma tortuga, sino parecida, que tampoco tuvieron descendencia. Dice que las Islas Galápagos, que deben su nombre a las grandes tortugas que habitaban en estas reservas, y que es una reserva de parte de marina, es terrestre, porque el mar también tiene muchos pescados y muchos animales, digamos, bellos de ver y extraños, ¿no? Y el archipiélago está situado, pues, a unos 1000 kilómetros de las costas continentales y ecuatorianas desde la isla al continente. Y entonces ese trozo, pues, es muy visitado porque tiene, digamos, que las corrientes atraen muchos animalitos, muchos pescados, muchas cosas de mar. Y aparte, la vitalidad que tiene la isla por ser alejada en el océano, pues hace que se críen allí unas situaciones ideales para todos los animales salvajes o medio salvajes que viven allí. Y bueno, y ha muerto, pues, esta última partícula también de Dios, que es la tortuga George. Claro, la pobre. Y como somos todos partículas de Dios, que a mí me ha hecho mucha gracia, eso me ha gustado, pues nada, o sea, la noticia que da esta partícula de Dios. Muy bien. ¿Más descubrimientos, Jaime? Pues mira, este es... Entre el tema de la cueva pintada, la cueva Artenara... Ahora uno de nuestra querida Milán. Milán, en Italia. Una ciudad que nosotros yo quiero mucho. Y resulta que en estos días se acaba de dar a conocer el descubrimiento de un centenar de dibujos inéditos atribuidos a Caravaggio, el famoso pintor.
pintor que era veneciano, pero bueno. Y tétrico. Y tétrico, sí. El Caravaggio da miedo. Sí, sí. Yo iba a traer unos dibujos. Es más feo los dibujos que hace. Los dibujos se parecen mucho a los que hay en España de Goya y de Tiziano también, ese tipo así, ¿no? Miedoso. Sí. Un grupo de historiadores del arte ha hallado un centenar, fíjate tú, de dibujos inéditos atribuidos al maestro del barroco italiano Michelangelo Merisi, más conocido como Caravaggio, que vivió entre 1571 y 1610 en Milán, al norte de Italia, famoso Caravaggio. Los expertos, según informa la agencia italiana ANSA, creen que el pintor realizó estos trabajos en su juventud, cuando trabajaba en el taller del otro pintor milanés, Simone Petersano. Entre las obras halladas, cuyo valor se estima en 700 millones de euros, figura una nota firmada por él con una serie de quejas del genio barroco. Para que tú veas, hasta una nota del propio Caravaggio, ¿no? El descubrimiento fue realizado por Mauricio Bernardelli y Adriana Conconi, que durante 2 años realizaron inspecciones en diferentes iglesias de Milán y examinaron el fondo petersano, que contenía 1.378 obras del pintor y su discípulo, y que actualmente se encuentra custodiado en el Castillo Sforzesco, el de los Sforza, que nosotros conocemos, ¿sí?, de la capital lombarda. Sobre el hallazgo, Bernardelli comentó que era imposible que Caravaggio no hubiera dejado ningún testimonio de su trabajo entre 1584 y 1588, 4 años, en el estudio de un pintor famoso y buscado como Petersano. Así que, y aparte de eso, dicen, cada pintor tiene uno como si se tratara de una fuente de estilo. Cada pintor tiene una especie de canon, ¿no? Entonces ellos buscaron las mismas proporciones en las obras de estudio realizadas por los discípulos. Asimismo, los responsables del descubrimiento comentaron que al menos 83 de los dibujos hallados en el fondo petersano fueron reproducidos después, en diversas ocasiones, a lo largo de la trayectoria de Caravaggio. Uno de esos dibujos del periodo romano de Caravaggio son rostros de jóvenes efebos pintados por el artista, esto le va a gustar a Mencho, en su obra titulada Chico mordido por una lagartija. Ay, sí. Que a Mencho le gustan las lagartijas. Y las pichichis. Las pichichis. Qué bueno. Son tan bonitas las lagartijas. Muy bien. ¿Qué te parece? Mordido por una lagartija. Bien, el tema de Caravaggio. Está simpático, ¿no? Sí, pero a mí lo que me llama la atención es que sacan los dibujos del pintor por lo que han dejado también los alumnos y las características de un pintor, que tienen que ser muy similares a otros pintores. Claro, es un canon. Porque un pintor, cuando un alumno pinta, ese pintor pinta exactamente igual, porque le gusta, ¿no? Y pinta lo mismo que ese pintor. Entonces, distinguen lo que es el alumno y lo que es el pintor. Claro. Cuando son, que muchas veces el alumno... Los estudiosos saben, claro. El alumno supera al pintor, ¿no? El alumno supera al maestro. Entonces, como sacan las características y no son de otro pintor, sino de él, ¿no? Del original. De original. Y hablando de obras de arte, el jueves, el día 12, se presenta en Galdar el tomo de las jornadas del año pasado dedicadas al pintor galdés Antonio Padrón. En el acto había pues una serie de escritores invitados para escribir algo sobre su obra, ¿no? Entonces se presenta un libro editado por el Cabildo en el cual se incluye una poesía de Mencho, que él leyó allí el año pasado. Y así que estás invitada tú también. Bueno, pues nada. Nos invitó el Cabildo, señor Bravo Laguna, un saludo desde aquí. Sí, a mí me ha hecho ilusión y bueno, ha sido una poesía que ha gustado y está publicada y dentro de otros literatos y otros escritores. Entre ellos está nuestro amigo Juan Jorge Foré, por ejemplo. Muchísimas gracias a todos y, y, me,
y estoy orgullosa de formar parte de un... De la cultura canaria. De una cultura canaria, sí, señor. Estoy contenta. Seguimos con... Bueno, pues vamos a seguir con... Con un misterio también, que vamos a ver si esto pertenece también a todo, a la partícula. A la partícula esta. Dice que el misterio del bombardeo cósmico del siglo VIII, fíjate, nada menos. Dice que se encuentra... Estamos descubriendo muchas cosas. Esto se encuentra en los anillos de los árboles. Y comenta que a finales del siglo VIII la Tierra fue alcanzada por un potente y misteriosa oleada de radiación procedente del espacio, porque todo viene del espacio, por supuesto. Dice, sus huellas fueron impresas en los anillos de los árboles de la época y que han sido encontrados ahora por científicos japoneses. Es que estos japoneses son tanto, que son tan inteligentes que todo lo buscan. Dice que el impacto de aquellos rayos cósmicos habían sido más que suficiente para inutilizar en todo el mundo una buena parte de los ordenadores y de los sistemas de comunicación por satélite, si hubieran habido en aquella época, si hubieran inutilizado. Dice, el estudio se acaba de publicar hace poquito en la revista Nature. Las pistas son muy claras. Hace exactamente 1237 años, algo muy extraño sucedió en nuestro vecindario espacial, allá en el espacio donde hay un montón de cosas que chocan. Dice que algo provocó un bombardeo de rayos cósmicos en una intensidad nunca vista, que fue muy grande, que posiblemente en una época pudo haber un bombardeo de este estilo, que se acabarían con los dinosaurios y acabarían con muchas especies también. Dice, fue contra nuestro planeta, que los restos de aquel evento han llegado a registrarse en los anillos de los árboles de todo el mundo. O sea, anillos antiguos y que se habrán quedado incluso hasta petrificados también de esa época, pues se han visto que todos coinciden con la misma radiación y el mismo sistema de porosidad como pueda tener los árboles. Y fíjate que hemos sido bombardeados en mucho tiempo. Y ahora con esta nueva de la Isla del Hierro, que está otra vez volviendo a salir las burbujas de los gases que están en el interior, a ver qué sale. Que de hecho también se han anulado muchas reservas que habían... Otra por ahí también. ¿Todas? Se han anulado casi todas. Es el tema, que el tema del volcán, que si salen burbujas, que si no salen burbujas, pues eso trae que no se inyecte economía para los herreños. Pero es que no se puede porque el problema está... que los terremotos se han sentido en toda la isla, de manera que tú estás a lo mejor en tu habitación de hotel y no puedes dormir, pues estás oyendo un runruneo por debajo de la cama, de la habitación, y toda la noche, un tremor ahí terrible, se está moviendo todo, y tú dices, oye, ¿y qué hago yo aquí? Si esto revienta, como no sabemos por dónde va a reventar, pues puede reventar en tierra y cogerte un hotel y mandarlo a... Entonces, claro, la gente no se fíe, las agencias tampoco, ¿no? Claro, mucha responsabilidad. Sí, y sobre todo el miedo algo que hay. Hombre, se supone no que... no solo es eso, sino que después es el gas, que eso es lo más grave. Si hay una erupción en toda regla, en tierra, y emite gas sulfúrico, al que pilla por medio lo elimina, eso está claro. Entonces es todo muy peligroso. Sí, la cuestión es tan que no se sabe por dónde va a disparar. Hombre, es claro que no quieren alarmar, pero también hay que tener un poquito de prevención. Pero también se sabe que no es de repente, no de ahora para media hora, hace pum y sale el volcán. Eso va abriendo unos espacios, abriendo la tierra, se va desquebrajando lentamente, porque vamos, el magma nos dice, ahora salgo, pum, ¿no? Va lentamente saliendo por donde quiera que salga, tanto por el mar como por tierra. Ojalá saliese en el mar y allí el agua aplaca los gases y aplaca un poco la erupción y enfría el magma, ¿no? Pero como salga en tierra, imagínate, todo volátil. Se espera según los científicos que están allí, un gran terremoto de como mínimo 5 grados. Pues ya han tenido uno de 4,8 o 4,6. Sí, 4 y pico. Espera ya uno que llegue al 5, lo siente todo el mundo. Incluso en Tenerife se sentirá. Eso es muy fuerte, ¿no? Y después se ha deformado la tierra, más de 8 centímetros parece, por ciertos sitios. Si se deforma es porque está subiendo para arriba. Y en un momento dado, en ese mismo punto puede salir la erupción. Y si te pilla cerca, malo, ¿no? Malísimo. Sí, a lo mejor no es tan grave como... Pero vamos, vale más prevenir que curar, ¿no? Sí. Es el tema ahí.
Enchu, los consejos de... Bueno, dice que fue el consejo que recibí de Duncan Eyler, experto pedagogo británico, hace ya algunos años. Y a mí me ha dado resultados positivos. Dice, si pensamos cada día en este objetivo, dice, que soñamos alcanzar, iremos encontrando medios en nuestro camino, que da una manera consciente o subconsciente, iremos adecuando nuestros deseos. Sí, me decía Duncan, la norma internacional para conseguir objetivos es trazar un proceso de planificación adecuado. O sea, tú te adecuas y tú te piensas lo que te va a suceder y lentamente te sucederá. Dice, definir el objetivo. Esto es como una planificación. Dice, hacer inventario de los valores. Dividir el objetivo a largo, medio y corto plazo. Analizar los medios necesarios, marcar un presupuesto de esfuerzo, ir controlando si logramos parcialmente los plazos para evitar desvíos. Dice, estas son las normas que se encuentran en todos los manuales internacionales de organización, pero lo que no hay en ello es, generalmente, es el tener diariamente en nuestro pensamiento el objetivo de desearlo con, desear conseguirlo. O sea, es como un... Sí, proponértelo. Una planificación, tú te planificas y dices, vamos a ver, yo por ejemplo, mi idea, la que yo siempre, se me han enganchado aquí los pelos, lo que yo siempre pienso y digo, yo quiero salir hoy a hacer varias cosas, entonces hago lo prioritario, no me programo, me organizo, yo siempre me organizo, programaciones para nada, pero me organizo, entonces yo tengo que hacer varias cosas, las quiero hacer todas, pero entonces voy a lo importante. Y lo menos importante lo dejo porque puedo hacerlo mañana, puedo hacerlo en otro momento. Y entonces, si hago de 5, hago 3, pues 3 tengo hechas. Si de 5, hago 2, 2 tengo hechas. Uh-huh. Y yo esto siempre me lo planteaba en los exámenes de los alumnos. Cuando yo hacía los exámenes, pues me llevaba a casa un taco de exámenes, de los cursos. Entonces me sentaba y los veía, digo, madre mía, ¿cuántos son? Me voy a poner a leerlos. Ay, ahora no, que son muchos. Ah, lo hago luego, después de comer. Ah, después de comer, pues te da el morbo de la siesta. Ay, que son muchos. Entonces yo me veía con ese agobio, ¿no? Como todos los profesores que se ven con ese agobio. Entonces yo tomé en un momento determinado, pero fue muy prontito, cuando terminé la carrera y empecé a dar clases, fue muy prontito todo. Digo, nada, yo lo que voy a hacer es que si cojo 3, son 3 menos. Si leo 5, son 5 menos. Y entonces siempre los tenía, un ratito que tenía, me leía 3. Me leía 2, más o menos vas viendo la estructura del examen como es y vas poniendo. Que uno me lo encontraba enrevesado, que podía probarlo, pero no lo podía probar, entonces volvía y ese me lo leía otra vez. Entonces decía, bueno, pues vale, sí, por lo que ha dicho, concuerda con lo de arriba y lo aprobaba. Lo volvía otra vez a leer y decía, jolín, qué difícil está, ¿no? Pero realmente nunca suspendí a un alumno, jamás. Porque después valoras el trabajo, el esfuerzo, la actividad, el compartir en clase, el traer diseños, el traer trabajo, ¿no? Y jamás, 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 no le ponía a lo mejor un 8, pero le ponía a lo mejor un 5. Pero nunca, nunca suspendía a un alumno porque hay que valorar mucho el esfuerzo. Y si en clase participaba, pues, y es una participación de abrirse a la clase, ¿no? Y si es verdad que terminaba a lo mejor en 4 días, lo que siempre iba a empezar en 4 días, ahora empiezo, hay que son muchos, mañana, hay que son muchos, y termino los 4 días teniéndolos muchos. Así llegaba a los 4 días y no tenía ninguno. Está bien. Y por cierto, Marian, hablando de otra cosa, hoy es viernes. Hoy es viernes. Día de recortes. Día de recortes. ¿Qué recortes habrá hoy? Viernes de dolores, pues, con esta. Viernes de dolores, mira. De dolores. En pleno verano. Todos los viernes ahora son de dolores, viernes sí, señor. Viernes de dolores, porque con este viernes no sabemos, están ahora a ver por dónde recortan. Hoy van a recortar. A los funcionarios. Funcionarios, otra IVA, impuestos energéticos. Despilfarros públicos y privatizaciones caras. Privatizaciones, recorte de empresas públicas también. Recorte de empresas públicas. Eso hoy. Pero claro, la mayoría de empresas públicas, unas 4.000, Jaime, Menchu, son autonómicas. Claro, son autonómicas. Después dependerá de las autonomías. De cada autonomía. Y la mayoría. Y la mayoría son del PP. Y van a poner una ventana única también. Que y quitarle el resto de la ventana. Sí. Entonces las colas de esa ventana darán vuelta al ayuntamiento por la calle. Lo que tiene que meter mano es a las grandes fortunas. A las grandes fortunas, ¿dónde tienen que meter mano? Claro. ¿Cómo va a meter mano
François Hollande en Francia. ¿Qué? François Hollande, que en vez de bajar el sueldo, lo ha subido. A los funcionarios y a todo el mundo. Del sueldo base en Francia, que estaba en 1.200 euros, se ha subido ahora a 1.500 y pico euros. Y yo creo que esa es una gran solución para evitar el paro en España. Sí. Porque entre mayor sueldo tienes, menos ganas tienes de dejar de trabajar. Claro, y después tampoco no hay medidas para fomentar el autoempleo, la emprendeduría. ¿Y ¿cómo ahora vas a montar tu negocio? Sí, mira el tema de Bankia. UPyD se ha admitido a trámite, la Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella contra todos estos consejeros y políticos de la talla de Ángel Acebes, que fue ministro del Interior. Y entre ellos está el consejero aquí de la Caja también. Claro, nuestro colega Suárez del Toro. Es una pena, pero se ha visto implicado en el tema y después no sabemos el grado de responsabilidad, pero y vamos. Después también esta semana también la noticia de Barclays, que también sí, bueno, pero eso es un tema interno entre ellos, británico entre ellos, pero que hayan reaccionado muy bien. Sí. Lo primero que han hecho es esto, dimisión. No, aparte de la dimisión, comisión parlamentaria sobre la marcha, y nadie se ha opuesto. Aquí se ha opuesto todo el mundo. Sí. Y después multa sobre la marcha también. No, aquí nada, aquí ni multa ni nada. Ni multa ni nada. O sea que, además, también está citado, el gobernador está claro. De España también está citado, como imputado. No, como imputado no, como testigo. Como testigo. Exactamente. Como porque testigo. Él no es el responsable como de Bankia. Exacto. Por mucho bulla que hayan querido montar los... Y le han pedido también los créditos de las organizaciones políticas, también. Y después está... Aquí está salpicado el apuntador. Y después está el estado de bienestar, que se lo están cargando. El estado de bienestar. Y se lo van a cargar más porque hay un proyecto para este viernes, no, para el próximo, de reducir el periodo máximo de paro a un año, no a dos. Aunque supongo que será un año renovable 6 meses, me imagino. Sí. Pero claro, ¿cómo van a hacer eso sin contar ni con sindicatos ni con nada? Obvio. Ellos lo hacen porque para eso tienen mayoría absoluta, para eso le ha dado mayoría absoluta. Pero así no se puede gobernar, hombre. Entonces ellos aprobando ese tipo de recorte por todo arriba. Eso lo hizo Margaret Thatcher exactamente igual cuando estaba en Inglaterra. Le costó el puesto. Y se la cargaron los propios miembros del Partido del Conservador. Conservador. Y los votantes, porque aquello era una protesta social tan grande en todo el país. Que dijeron, esta señora está loca, está mal de la cabeza. ¿Qué es lo que le pasa a don Mariano? Mariano no está bien de la cabeza. Sí, sí. Lo que está haciendo es un disparate, cargándose, vamos, su propia pueblo. Imagen como gobernante. De esta no va a salir bien. Eso está y en el clarísimo. Exterior también, en Europa. Y aparte de eso, hay otra cosa. Todos estos recortes son la traducción de un préstamo. O sea, es un rescate. Estos señores son unos caraduras. Ustedes lo que tienen que hacer es dimitir todos, puesto que es un rescate. Y poner un gobierno tecnócrata hasta que haya elecciones. Como en Italia. Claro, y lo que están haciendo es mareando la perdiz y engañándonos a todos. Pero como en este país todo el mundo quiere que le engañe, porque todo el mundo les ha votado y no hay quien diga nada, pues oye, para adelante. Sí, sí. Hasta que reviente la gente, no sé. Bueno, y ahora pues también, nosotros tenemos que pagar los medicamentos baratos, los medicamentos caros. Esa es otra. ¿Sabes? Porque un diabético, tenga la renta que tenga, tiene que pagar la insulina. Los enfermos, pues de SIDA, los enfermos con problemas sí, cardiovasculares. Medicamentos baratos y caros. Y aparte de eso, la señora Cospedal ya ha introducido la dieta en determinados hospitales. Entre ellos el de Albacete, la dieta de la señora Cospedal consiste en que los familiares de los pacientes tienen que llevar su agua embotellada porque el hospital no la va a poner. Y punto. Punto pelota. Y aparte de eso, todo el estado de bienestar que se está cargando también con el tema Y ha quitado todas las ayudas sociales. Ayudas sociales, su comunidad, el tema de la ley de dependencia, prestaciones que tenía todas, la viuda. O sea, la señora está por encima del bien y el mal. Esta señora, no sé si es la sucesora del señor Rajoy, no sé. Es Dios. Es otra partícula. Yo lo que digo es cómo tenían la cara de meterse con el pobre Zapatero, que su preocupación máxima era el estado de bienestar. Le dijeron de todo cuando ellos han hecho justo todo lo contrario que estaban tirarlo diciendo. Tirarlo todo por tierra. Hombre, es una técnica de engaño y de mentira. Pero que no iba a abaratar el despido, que no iba a haber recortes en educación no y sanidad. Que no iba a subir el IVA. Que no iba a subir el IVA. Todo mentira tras mentira. No al copago. Pues el PSOE ya ha puesto un vídeo
en el que ha dicho, pues, todo lo que decía antes, ahora, cuando digo, no digo. Pero también el PSOE no se oye, la oposición en este país. Se oye más UPyD y otros partidos minoritarios que el PSOE. Pues sí, a la señora esta de UPyD hay que felicitarla, ¿no? Porque tuvo el valor de porque ella dijo, si en el Parlamento no quieren investigar, pues muy bien, yo me voy por la vía judicial. En querella. Y entonces ha sido todo mucho más rápido, porque como el juez no tiene nada que ver con los debates parlamentarios, sí. Dice, venga, tiro para adelante. Y por ahí ha salido la cosa, ¿no? Por ahí ha salido la cosa. Menchu, y vamos, después otra cosa, perdona, Marian, ¿dónde está el 15M, mija? Está diluido. ¿Tú lo ves por algún sitio? No. O sea, que el 15M era contra Zapatero, ¿cuánto? No contra estos que se están cargando todos. Pues estupendo, hombre. A ver, el próximo día ven aparte de eso que también Radio Televisión Española ya ha puesto a su mano derecha un soldadito de la señora Aznar, también ahí la voz de su amo o de su ama. O sea, todo eso está politizado. Lo que le criticaban también a Zapatero, que usted tiene los medios a su favor, pero es una gran mentira. Casi todos los medios estaban a favor de la oposición de aquel tiempo. Y televisión hubo un respeto tremendo. Ahora no. Niño, que se han creído un monstruo y el monstruo lo va a devorar. La derecha tiene sus propios parroquianos. Los parroquianos van todos a misa, van todos a votar religiosamente. Mientras que la izquierda no, la izquierda está todo el mundo peleado. Diluido total. Igual que porque se agarren los calzones y se junten. ¿Qué quieres que te diga? Pues que se espabile. Pues cuando empiece, el votante se espabile. Cuando empiece a ver todo el tema este del medicamento. ¿Mm? Y tú imaginas, está todo. Cuando empiece un poco más avanzado. Pero la cosa esté peor, más agravada. Más avanzado. Porque aquí en Canarias hay ya un montón de familias que no tienen ni siquiera ningún tipo de ingreso en su casa. Entonces, que está la economía sumergida. Si la tiene, ¿qué hace? No sé, revolver los contenedores, porque tampoco la clase política nos da las soluciones. Y si encima van a atacar la economía sumergida, mandan a la miseria. Y después no vemos a la gente manifestándose, todo el mundo se queda, sí. Después ve las grandes compras, bueno, que tampoco hay grandes compras, porque las rebajas tampoco han sido... No. La gente corriendo, entrando... No, las compras son las normales. Las normales. Lo que la gente hace siempre. Las ¿no? normales. Que aquí hay un nivel de vida, mucha gente bien, ¿no? Bien, pero espérate cuando empiece el curso escolar, menos docente, el 40% subida de las tasas universitarias. Está claro que si un alumno suspende tiene que volver la beca. Está claro que eso es lo que hay, hombre. Si tú estás estudiando, hay que estudiar. Yo me acordé ayer. ¿Hay que estudiar? Sí. ¿O está de fiesta todo el día? No, señor. Y aparte de eso, con todas las herramientas que haya yo de internet para prepararte un examen, es que no sé, ¿por qué suspenden? No es solo que sean gandules, sino también es el sistema que tenemos en este país de enseñanza. Sí. No me refiero a sitios como este donde estamos nosotros, ¿no? Sino en los institutos y en los colegios, ¿no? Para empezar, lo que esta gente pretende, meter más de 30 alumnos en una clase. Macho. No se puede dar una clase. Primero, entre el calor, te asfixias ahí dentro. No puedes controlar. Habla masificada. No puedes controlar a los 30 al 100%, porque es imposible. Niños que se quedan dormidos en clase, etcétera. Ah. O sea, son muchas cosas, ¿no? Después, esos chiquillos van a su casa. Tienen ordenador, muy bien. Pero en la casa, ni el padre se ocupa. Ni la madre es un ejemplo de nada, y al final es todo un conjunto de cosas que... Sí, que no hay motivación. Que te desmotiva. Sí, que los padres y se ponen después a jugar a PlayStation. Hay un dato importantísimo, ¿no? Que se lo observábamos cuando estábamos ahí, y es que en muchos barrios donde están estos colegios, los alumnos no ven futuro ninguno. ¿Y estudio para qué? Si lo más que me pueden dar es un trabajo de cajera en el Hiperdino, por ejemplo, como me decían a mí. Y efectivamente, terminaba los estudios de la ESO, que hay que hacerlo. Eso tiene que hacerlo todo el mundo, porque si no, ni de cajera puedes trabajar, ¿no? Pero de ahí no pasa, la mayoría. Es decir, que todo es una desmotivación por muchos sitios, ¿no? Por muchos factores. Muchos, ¿sí? Muchos, son muchos factores. Uh-huh.
La verdad que el país está por los suelos, sinceramente. Está de pena. Sí, bueno, está de pena y hablando de pena, tanta pena no, porque el domingo ganó la Roja. Habíamos dicho la Italia. Algo bueno hemos tenido. Ganó España, sí, que yo decía que ganaba Italia. Uno de los que marcó fue Silva, que es de aquí de Arguineguín, el chiquillo aquí de Gran Canaria ahí, que está no, pasando. Uno de los que marcó, no, el primero. El primero que marcó, que marcó, entonces ya motiva. Y además marcó la línea para seguir. Motivas al país, ¿entiendes? Al consumo, a las camisetas, a comprar las camisetas, a consumir refrescos, caña, cerveza, todo ahí en los bares. Entonces estaba todo el mundo ahí. Pues ese día, ese domingo. Y había 15.000 españoles en Ucrania. En Ucrania. Que se gastaron las perras para ir para allá. Fletando autobuses y. Sí, que en principio. Y en principio se iba a vetar el tema por el tema de Yulia Timoshenko, sí. Que está en prisión. Por cierto, hablando de Timoshenko, que está en la cárcel por una venganza política del gobernante actual, ¿no? Pero. Me estaba acordando, ¿tú te acuerdas que en Londres murió un espía ruso? Que fue envenenado. Envenenado con polonio, que es una sustancia radiactiva. Pues resulta que se ha descubierto lo mismo en Arafat. En el cadáver. Que fue envenenado. Se cree. El pañuelo que llevaba estaba envenenado. Porque lo han encontrado, exacto. Las uñas. Le han encontrado restos de polonio. O sea que alguien se lo puso allí. Se lo puso. Seguramente. Rusos, porque son los que usan esa sustancia radiactiva. Y en Siria no acaba el tema. En Siria el tema sí, o sea, la opinión internacional parece como que con Siria no... No se puede meter porque Rusia amenaza con cortarle el petróleo a Europa y el gas si se meten con Siria. ¿Por qué? Porque parte del gas ruso procede de Siria y atraviesa Turquía y va a Rusia. Y de Rusia a Europa. Entonces, ¿qué es? Dice, quietitos ahí, porque si nos metemos con esto nos quedamos todos sin gas. Así que... Que sigan matando gente. De momento gente. Sigue para adelante. Sí, para adelante. Que sigan matando gente. Pues está el tema complicado, internacionalmente muy complicado. Sí, sí, sí. Y encima Al-Qaeda pidiendo ahora en español, si en España hay algún inteligente que se quiera apuntar a suicida. Pues están buscando alumnos. Buscando voluntarios para prepararlos para el suicidio místico este de ellos. Sí, las adoctrinan. Sí, pero lo simpático es que los que dirigen Al-Qaeda no se suicidan. Mandan a chiquillajes. Eso, como siempre, es el capitán pirata. A quitarlos de medio. Ya son listos. Echa a la gente a la calle y ellos se quedan con el botín. Eso siempre ha sido igual. Bien, vamos al número. Pues bueno, dice que hoy es un buen día para fíjate, dentro de todo esto. Ahora hay que fortalecer el cuerpo. Y alimentar tu espíritu y tu mente. Fíjate, ya que no puede, tu cuerpo no sé si se puede alimentar con esta dieta de la cospedal, pero tu mente como una cosa etérica, pues se va ahí a poder. Ahí no se puede meter. No se puede meter. Dice, haz todo el ejercicio que quieras. Pues si con los recortes hacemos ejercicio, nos quedamos para limpiar macarrones por dentro. Dice, pero procura que dicho ejercicio tenga una filosofía positiva de la vida. Madre mía. Dice, la vida tendrá más sentido, menos vacío y será más congruente si realizas las cosas de una manera integral. Si no dejas de lado ni cuerpo, ni alma, ni mente, porque solo así será un ser completo. Pero antes, número simpático, lo que estabas apuntando tú antes de la Roja. Dice, tu número de la suerte para hoy se encuentra inscrito en el número que ostente la camiseta de tu deportista. ¿Qué te parece? Que hasta en las cosas un poquito así mentalistas viene hasta el deporte. Así que cada cual se coja el número de la camiseta que le gusta, el deportista que quiera, y ese número de la suerte. Dice, anótalo, apoya y juega. Y juega al número del deportista tuyo. Si es el 36, el 22, el 140, el que tú quieras. ¿Vean qué cosa más simpática? Muy bien. Lo que viene incluso escrito en los libros. Bienísimo. Y bueno, y nos toca. Vamos a Los Ángeles, A Los Ángeles de Marianne, porque ella. Vamos a ver, Marianne, si estamos también con la partícula de Dios, a ver qué nos ves tú. Bueno, también antes del tema de Los Ángeles, para todos y todas los que nos escuchan y los que a través de internet también nos siguen, a través del Facebook, que también saben que colgamos las entrevistas integradas en el Facebook de Canal 13, una televisión a la carta, porque
Hoy el tema de las nuevas tecnologías está todo el mundo como... Dicen que estamos más aislados, pero a su vez estamos más comunicados. Claro, es al revés, estamos más comunicados. Estamos más comunicados en el tema de que tú puedes leer cualquier periódico de prensa nacional e internacional a cualquier hora del día, igual que puedes ver una entrevista nuestra en el Facebook de Canal 13 a cualquier hora del día, de la noche, y si estás en Madrid como si estás en Valencia. Y además estás conectado con tus amigos al minuto. Al minuto. A través de las redes, ¿no? Bueno, también comentar que ayer fue una concentración. Ah, exacto. Sí, con la gente de la aldea. Sí, señor. Bueno, que yo soy de la aldea, dicho eso de paso. Y en la manifestación fue en San Telmo, bueno, una concentración global. Agradecer la colaboración de Global, ¿pidiendo? Que puso guagua pidiendo la reanudación del primer tramo de la carretera a la aldea El Risco, que se ha visto recortada porque la empresa adjudicataria ha dejado los trabajos. Entonces, claro, la obra tenía que finalizar en el 2014. Si eso se deja ahí paralizado, lo que tienen hecho se va a deteriorar en el tiempo. Claro. Del invierno a la lluvia, pues accidente total. Que la aldea es una carretera necesaria. Hombre, es totalmente necesaria. Porque la que está es de cuando se construyó, la primera que se construyó es la que está ahora. Y es un crimen. Y tardó 40 años en construirse esa época, y cuando no había, pues los tomates iban todos por el puerto, a Las Palmas. Entonces, realmente es una gran demanda. Bueno, pues entonces habían políticos destacados como el presidente del Cabildo de Gran Canaria, estaba el alcalde de Valle Seco, alcaldesa de Artenara, alcaldesa de Firga, el alcalde de Santa María Guía, el alcalde de Galda, el alcalde de la aldea, por supuesto, su corporación. Los del norte. Además, sí. ¿Menos? Menos el de Arucas, que llegó tarde, el primer teniente de alcalde, porque venía de una reunión y tal. Entonces también estaba el consejero insular del Cabildo Gran Canario, Román Rodríguez, y diputado. Estaba también Josefa Luzardo, Pedro Quevedo. Había muchísimos dirigentes políticos de dos colores. Estaba también José Macías. Ah, mira, estaba, qué bien. Mi primo también, tu mi primo. Que siempre sigue tan encantador. Él no falla. Y tan educado. Y también Quevedo. Parientes míos. Hay una percha increíble, pero sí. Además, y después la gente de la aldea vino muy bien preparada, porque venían con unas camisetas a negra, después te ponían un lacito amarillo y negro, porque la bandera de la aldea es amarilla y negra, con una pancarta, cantando, pues leyeron un manifiesto y una animación, pues, bestial. Estupendo. Bestial, pues... Un éxito, y sobre todo gracias a la participación también de muchos aldeanos y aldeanas y gente y personas aquí de Gran Canaria que fueron a apoyar. Y a... que esa carretera es fundamental, porque en invierno caen unas piedras enormes por la carretera. Y a veces se tiene que... Y mata a gente. Mata a gente, y a veces tienen que decir, no vaya por el norte, tienes que ir por el sur. Pero es un viaje... Es un viaje de... Hombre, y aparte de eso que... Un viaje enorme. Lo único que hay que hacer es reanudar el tramo que... Las obras, o sea, finalizarla, porque es una obra necesaria. Sobre todo para evitar el aislamiento que tiene el pueblo. Y sobre todo también por el tema del desempleo. Tiene un 34%, me decía el alcalde, de desempleo. El tema del tomate, las ayudas del POSEI han perjudicado mucho al municipio. Bien. Mucho tomate es lo que hay. Superando dificultades. Mira, pues se lo dedicamos a cómo está España. A España. A ver si superamos todo este valle. Y a la dificultad de la carretera de la aldea. Y por supuesto. Y la aldea, claro. Que esto es lo cercano, lo otro es más lejano, pero esto es lo cercano. Por supuesto. Al Ayuntamiento de la aldea y después también a la Administración Nacional. Al señor Mariano Rajoy, superando dificultades. Arcángel Jeremiel, lo peor ya ha pasado, ya está superando los retos pasados. Pues vamos a ver lo que nos queda de semana que viene, la semana que viene, que va a estar también muy colmada de noticias de todo tipo, ¿no, Jaime? De noticias desagradables. Desagradable, con la prima de Rico que sube y que baja, y que sí. No es la prima de Rajoy, por supuesto. No es la prima vamos a ver si alguna vez se para. La prima se va a quedar en cuñada, hermana y en mujer. La prima también es por, digamos, hablando claro, la cabronada del Banco Central Europeo. Que en vez de hacer como hacen los bancos ingleses y americanos, centrales, inyectar dinero, no. Dijo, bajó los tipos, pero no dijo nada de comprar bonos. De comprar bonos. Oye, sí. ¿Qué va a esperar, hermano? Que se hunda España, Portugal y todos los demás países.
Y esto está estrangulando el presupuesto en España. Uh-huh. Y por eso son estas medidas, ¿no? Pues nada, pues lo dejamos aquí. Gracias, Jaime Rubio, por estar aquí. Gracias, Menchu Galayo, por estar aquí. Gracias a ambos. Gracias a todos. Y sobre todo también gracias a nuestros televidentes, rayentes, internautas de Canal 13. Recordad que este programa lo emitimos el domingo a las 10 de la mañana, también sobre las 7 de la tarde y además en el Facebook de Canal 13. Que tengan un feliz fin de semana y sobre todo si acuden al sur de la isla de Gran Canaria, tengan cuidado con la carretera. Muy buen fin de semana.